De las bienvenidas a este su programa de Imagen y Semejanza, aquí en La Barra Matutina, como cada semana, igual en tu canal favorito de María Visión. Yo soy Ceci Chalita, consultora de imagen, con más de 20 años de experiencia dedicada a los temas del comportamiento, la proyección personal, el lenguaje corporal y todos los aspectos que conforman lo permitido, lo prohibido, lo ideal, lo que es inaceptable. En fin, este programa diseñado con tanto cariño para ti, como te decía, no tiene otra finalidad que darte tips y sugerencias para que te puedas ver bien, para que te sientas mejor, pero sobre todo, para que verdaderamente nos convirtamos en verdadera imagen y semejanza del Señor. Vamos a tener, como cada semana, una gran invitada, una mujer a quien yo admiro profundamente. Ella es la psicóloga Rosa Chávez. Ella es escritora, psicóloga, terapeuta familiar y, sobre todo, compartirles que estará hablando sobre un tema que yo considero muy importante y de gran trascendencia en la actualidad. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy estamos viviendo un país de inseguridad, estamos viviendo pérdidas, desapariciones, muchas personas en este país están viviendo situaciones de mucho dolor y bueno, ella es una mujer que se ha dedicado por muchos años a escribir, no solamente eso, porque también, además, ella escribe para varias revistas, ha escrito varios libros que han ganado varios premios y también, por supuesto, se ha dedicado a dar programas de radio, de televisión, para abordar estos temas tan delicados. Hay una frase que dice que una persona con clase sabe enfrentar un problema grave con aplomo y dignidad. Y esto se oye tan fácil, pero tenemos que entender primeramente que sin la mano de Dios nuestro Señor, sin la ayuda de la Virgen María, esto se vuelve verdaderamente casi imposible. Quiero presentar a mi invitada. Ella es la psicóloga Rosa Chávez, es homeópata, es terapeuta familiar, escritora, conferencista, es líder de opinión en varios programas de televisión. Ella también es politóloga y siempre está enriqueciéndonos con sus temas, con sus opiniones, con sus discernimientos, que son bastante inteligentes. Es mi amiga, la conozco hace muchísimos, muchísimos años. Hemos estado juntas en varios programas de televisión y de radio. Así que hoy me siento orgullosa de tenerla en este programa. Y me gustaría empezar con una frase que considero importante. Dice, los remedios no curan las enfermedades del alma, solo duermen las emociones. Y con esta frase quiero iniciar. Bienvenida, mi querida Rosa. Qué gusto estar aquí contigo. Al contrario, es un tantos placer. Años de tantos coincidir años en tantos medios. De coincidir, los así medios. Es, más de 20 años juntas. Sí, de coincidir en los así medios. Así que no pueden decir que Rosa Chávez no es nadie. El otro día me decía alguien, ¿y quién es ese Chalita? No, le digo, pues Ceci Chalita tiene muchos años trabajando y haciéndolo con muchísimo cariño, porque también esto es parte de nuestro apostolado, ¿no es así, sí, claro, Rosa, que sí, querida? Venimos a la somos tele. Somos de alguna manera activistas, estamos en activo. Así es, somos activistas, estamos en activo a favor de tener un mejor México. Y bueno, me gustaría... Pues tenemos... así como tú compartiste esa frase, yo te comparto otra, ¿no? ¿Cuál sería, el opuesto, Rosa, al dolor es la creatividad y la actitud? La buena actitud. Lo opuesto al dolor. Al dolor es la creatividad y la buena actitud. Y la buena actitud con la que enfrentemos algún problema, alguna situación caótica, algún, sí, dolor muy grande. Pero, querida Rosa, me gustaría, antes de iniciar, invitar al auditorio a que se puedan comunicar, que nos envíen, que se comuniquen a nuestro call center, LADA 33-3770-1800. Que nos manden también sus preguntas, ¿verdad? Claro, que nos manden, que nos digan qué piensan, qué sienten, si han tenido alguna pérdida. Hoy muchas familias en este país tienen desaparecidos. Hemos estado viviendo situaciones críticas, económicas, pérdidas de duelos de diferentes formas, ¿no? Perdiendo algún familiar, algún amigo, perdiendo algún trabajo, etcétera. Y también
puedes enviar tu mensaje al 333-166-9272, que es el celular de la psicóloga Rosa Chávez. Repito, 333-166-9272, o envíanos un mensaje a imagenysemejanza@mariavision.com. Queremos escucharte, queremos saber qué opinas, qué sientes, qué piensas. Bienvenida, qué gusto una vez más. Y cuéntanos, ¿cuáles serían esos puntos desde tu muy particular experiencia? Porque creo que inclusive ustedes a nivel familiar han tenido, enfrentaron una desaparición de un hermano. Bueno, mira, hay muchas situaciones y duelos desde mi familia de origen, que son la familia Chávez. El asesinato de mi abuelo, mi papá toma el lugar de hijo parental, que es aquel que toma el lugar de alguno de los padres. Y esa abuela me marcó, o sea, tenemos en la familia, hemos hablado con las primas y tenemos mucho de ella, una mujer valiente, muy apegada a la religión. Bueno, ¿qué te puedo comentar de ella? Le encantaba hacer de comer, o sea, de esas mujeres de antes que tienen los dos roles y que antes no estaban tan específicos, ¿no? Bueno, mi padre le amputan una pierna, dura 12 años en silla de ruedas porque la otra siempre estuvo a punto de amputársela. Eso me marca a mí con las personas con discapacidad. Y después. Te sensibiliza, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y después, mi padre, un empresario súper activo, que todos tenemos de él, así somos todos hiperactivos, no podemos estar quietos. Y luego nace mi sobrino, que ahorita ya tiene 21 años, y él tiene un síndrome que se llama Cornelia de Lange, y él está a nivel vegetativo. Y cuando él nace, pues yo hago toda una investigación muy protocolaria, pero tomo nada más una parte para hacer un libro que está además muy sencillo para que lo pudiera leer cualquier persona. Y que ha sido un libro premiado, sí, y tiene un, sí, reconocimiento. Miren, ¿no? Este es el libro. Y que a pesar de que dice discapacidad, encontrarle el sentido al dolor, que luego le comenté el otro día en la radio a Ceci que me arrepentí de haberle puesto discapacidad, porque la gente ve el título y se hace como que no ve. Nadie estamos exentos de poder de tener una discapacidad, en un accidente, con una enfermedad, con un medicamento. Pero en este libro toco el proceso de duelo, que es la pérdida de cualquier cosa, de cualquier situación, la muerte de alguien, la pérdida de trabajo, un divorcio, o la pérdida de algún órgano, de que quedes discapacitada, sí, o cuando te tienen que amputar un miembro como mi papá, o que eres necesitas un órgano y que también te hicieron un trasplante, en fin, le sirve para todo. Y les voy a decir el proceso. Miren, primero es el impacto, luego la negación. Esta no falta. No, voy a estar bien. No, no pasa nada. Se acaba de morir alguien y se está riendo y dice, ¿y qué le pasa? Pues negación. No quiere aceptar ese dolor tan grande. Ese sería como los primeros del proceso, fases del proceso. Después viene, y luego ya va a estar muy mezclado los demás procesos, que serían el coraje y el miedo. Miedo, por ejemplo, nace un hijo con discapacidad y los padres entran con un temor de tener otro hijo con discapacidad, si es que es el primero, o de que sus hijos lo hereden, si ya es que hay otros hijos, en fin, o sea, hay un miedo. ¿Quién lo va a cuidar cuando yo muera? ¿Sí? Siempre hay un miedo de algo. Luego, ese coraje, y ese coraje se deriva hacia muchas situaciones, y este coraje puede estar muy enfocado a Dios, ¿sí? Y lo comento porque muchas personas se asustan de escucharlas cuando dicen, estoy enojada con Dios. No quiero volver a saber de él. Me faltó comentarles que mi hermano tiene 3 años que está desaparecido. Somos de los millones de familias en este país que tenemos familiares desaparecidos, con un estigma de creer que todos los que desaparecen andan metidos en cosas del narcotráfico. Y eso es muy doloroso. Saber cuando me dicen, ¿y qué andaba haciendo su hermano? Trabajando. De hecho, sí, tenía salió una de cita. Su casa, salió de su casa. Fue, sí, a trabajar. Salió de su oficina, más bien. Y tenía una cita. Y bueno, de ahí no sabemos nada. Otro número más a los miles de desaparecidos. Exactamente. De este país. Entonces, bueno, les digo, de ahí viene mi mamá, con justa razón,
su único hijo varón. Entonces mi mamá empieza a enojarse y una tía me habla y me dice, tu mamá me dijo que se va a cambiar de religión. Ve nomás cómo está. Le digo, no la critiques, déjala. Déjala que lo hable, por lo menos que lo hable, porque mi mamá se guarda mucho sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Porque mi mamá quedó huérfana en la adolescencia y sus tías en aquel, antes que no teníamos todos los medios de comunicación para saber quién estaba bien, qué estaba mal, no llores, le dijeron, ¿no? Y entonces a mi mamá le cuesta mucho trabajo tocar sus sentimientos, ¿no? Entonces dice, le digo, espera, ya se reconciliará con él, no tapes este proceso, déjala, ¿sí? Me encanta esto. Rosa, está muy interesante esto porque sobre todo creo que este libro que escribiste salió de una experiencia de vida impactante, que hoy lo puedes hablar, pero que vamos, suscitó situaciones de verdadero dolor, de verdadera, ¿cómo dices está tú? Está escrito desde el dolor, no desde la teoría. Desde aunque el dolor todas las y desde teorías. La experiencia. Exacto. Yo quiero invitar a todo el auditorio a que nos sigan acompañando con este programa de cómo enfrentar el dolor, cuáles son las etapas del dolor, cuáles son a quién acudir, cómo poder enfrentarlo de manera inteligente y sobre todo entender que hay gente preparada que nos puede acompañar en este proceso que, como dice la doctora, nadie está exento de vivirlo. Así que vamos a ir a una pausa, estás en tu programa de Imagen y Semejanza. Yo te invito a que te quedes, no te vayas, quédate con nosotros. En un momento más estaremos de regreso. Paz y bien, hermanos de María Visión. En esta Semana Santa iremos de misioneros a la parroquia de Huajicori, Nayarit, de la Prelatura Territorial de Jesús María, el Nayar. Es un lugar pobre. Vamos a ir de misiones en esta Semana Santa y contamos con su ayuda, sobre todo las oraciones, el sacrificio, también despensas y también su apreciado donativo. Bienvenido. Dios les recompense. Y que Jesucristo y María Santísima lleguen a esas familias, lleguen a los corazones a los que vamos a encontrarnos. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey, María Santísima, la estrella de la evangelización. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Rosales del programa Impulso Familia. Quiero invitarlos a que nos vean todos los lunes en punto de las 10 de la noche por la maravillosa señal de María Visión, un programa en el que podás aprender herramientas y cómo crecer como familia, persona y matrimonio. Los esperamos.
interesante, dice, así volverán los que han, los que se han salvado. ¿Qué? Me interesa esto porque esta es una cita bíblica muy importante. Dice, así volverán los que ha salvado Yahvé, entrará nación entre gritos de alegría. Una dicha imperecedera hará brillar sus rostros. Alegría y felicidad los acompañarán y lejos quedarán las penas y los suspiros. Qué interesante, Isaías. Este versículo me parece extraordinario, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos versículos en la Biblia donde encontramos la relación que existe. Dios nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estén cargados y agobiados, ¿sí? Que yo os haré descansar. ¿Cuántas frases donde nos dice, no te quedes solo con el dolor? El dolor lo podemos compartir. Hay gente hoy especializada que nos puede ayudar. Tenemos a nuestra psicóloga Rosa Chávez, le decimos todóloga porque es una gran escritora, ha ganado varios premios, varios reconocimientos, pero desde su experiencia de vida con estas grandes pérdidas, simplemente su hermano desaparecido, un día salió a trabajar, iba a una cita y no llegó más, no se sabe de él, como tantas familias que nos están escuchando hoy a través de nuestro canal de María Visión, por supuesto, y que queremos compartir con ellos un poco de comprensión, de saber, de entender qué es esto que se vive, ¿no? Y muchas veces también este tipo de dolor, estas pérdidas, nos provocan también enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Vemos como fibromialgia, artritis reumatoide, no sé, se presentan miles de disfunciones orgánicas por estas pérdidas, y no solamente pérdidas de familiares, como decía, pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, en fin. Y me gustaría retomar el tema, nos decía nuestra psicóloga, la señora Rosa Chávez, que hay diferentes fases. La primera fase del dolor, de la pérdida, de la angustia, se refleja de diferente forma. Así que cuéntanos un poquito cuáles son estas fases del dolor, querida Rosa. Pero si a la primera sería el impacto cuando te dan una noticia, por ejemplo, que tuviste o que uno de tus hijos tuvo un accidente, y imagínate que te dicen que va a quedar cuadrapléjico. Eso es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con toda la familia? Regularmente, cuando tienes un hijo o alguien con discapacidad, recurres a la terapia física, pero no a la terapia emocional. Y ese es en donde yo me he enfocado. Sí, te has especializado, sí, por muchos años. Sí, ver cómo están los demás. Porque la mamá regularmente cuando tiene un hijo con discapacidad se dedica al 100, al 1000 para atenderlo. Lo vimos ahora en esta película que se llama Extraordinario, ¿no? Uh-huh. Que es una película encantadora que recomendamos ampliamente, donde aparece esta actriz Julia Roberts, donde tiene una hija y tiene un hijo varón, uh-huh, y el niño nace con un síndrome y el papá y la mamá se dedican de lleno al niño y olvidan a la otra niña, se olvidan ellos como pareja. O sea, empezamos a ver que se centra tanto en uno que se te olvida que existen otros que también te necesitan. Así es. Y fíjate que a partir del Teletón y que empieza a unir a todos los medios, se hace una gran conciencia sobre este tema, porque cuando yo estaba niña y mi mamá cuenta que tú no te dabas cuenta de que los familiares o vecinos tenían algún hijo con discapacidad, porque lo tenían dentro de su casa, nunca salía. Escondido. Entonces, imagínate, sin darle terapia, pues no avanzaba. Al contrario, se iba deteriorando, porque las primeras etapas son, bueno, pero son punto crucial. Porque para ese cerebro que todavía acepta, que todavía está flexible, que todavía está plástico, puedes invertir en terapia y puede haber alguna cierta rehabilitación. Y cuando están en negación, esos primeros meses, años, están en negación. Y entonces no sucede nada, no hacen nada, y cuando ya quieren, ya no es mucho lo que se puede hacer. Y hay personas, por ejemplo, mi sobrino necesita terapia todo el tiempo para seguirse moviendo, aunque él no puede estar ni derecho, o sea, realmente está muy discapacitado, ¿no? Entonces, bueno, te digo, yo con toda
ese aprendizaje en la familia, pues fui dedicándome mucho a esto. Bueno, he estado en el Consejo de la Discapacidad y como dice Ceci, fue un gran honor recibir un reconocimiento de Rehabilitation International, que es donde está todas las organizaciones más importantes, la ONU, la UNICEF, la OMS, y de ahí salen todas las políticas públicas para el mundo. Entonces, este sería así como el impacto, es la, les dije, la primera fase. Luego la negación. Miren, les voy a poner otra que sucede muy a menudo ahorita. Ustedes se dan cuenta que su hijo tiene conductas muy raras, por ejemplo, no sale de su cuarto, su casa aislada huele a cierto olor que no quieren ustedes oler, deja señales en el baño y dice, cuando lo descubren, dice, es que vino un amigo, y le echan la culpa. Y entonces, si los papás están en negación, no van a hacer nada. Hasta que el hijo ya muestra las señales de que ya se salió de la realidad, de que ya les está robando, de que ya una tía le dice, vino a mi casa tu hijo y me robó, ¿no? Entonces, eso es estar en negación, ¿sí? Entonces, nada de que no ven. Lo que pasa es que no quieren entrarle, ¿sí? No quieren ver. No quieren aceptar que como su hijo está drogándose con algo, ¿no? Y ahorita eso es tan común que es casi un sentido de pertenencia al grupo, ¿sí? Van a las reuniones y todos le tienen que entrar. Entonces, si su hijo no tiene esa seguridad que ustedes le han dado, que él no la ha adquirido, porque luego en la adolescencia rompen con todos los esquemas y todos los valores que les diste para pertenecer al grupo. Y entonces, si tu hijo no tiene muchos esos valores bien cimentados, aunque los tenga, algo le van a ofrecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y entrarle a lo primero. Y poner las reglas claras, porque luego van papás conmigo y me dice, es que no quiere, es que argumenta que, por ejemplo, la marihuana no hace daño. Y entonces, que es normal. Y que es normal. Y que todos los artistas y los intelectuales lo hacen. Pues sí, pero tú le puedes decir simplemente, pero en mi casa no. Claro. Si tú tienes límites, las reglas bien establecidas, ok, cuando tú ya te mantengas solo y vivas solo, entonces lo podrás hacer. Mientras estés en mi casa no lo vas a hacer. O sea, hay que tener reglas claras. Y hablar las cosas, sí. Tienen nombre, ¿verdad? Claro, no queremos tocarlas. Mira, por ejemplo, me preguntan los papás. Lo enmascaramos. Sí. Preparando el tema y revisando tu tema, leyéndolo, decías que muchos de nosotros, como, ya sea como padres o como hermanos o como hijos, enmascaramos ese dolor de diferentes formas, ¿no? Algunos con el alcohol, otros con el consumo de drogas, otros gastando muchísimo. Comiendo de más, otra gente gastando en ese consumismo, sí. Que dices, Dios mío, no tiene llenadera, ¿no? O sea, muchas personas tienen diferentes formas de enmascarar este dolor. Fíjate que hoy te podría yo tomar y hacer una comparación. ¿Cuáles serían como los jinetes del apocalipsis actuales? Hedonismo, que es el placer por el placer, ¿sí? Siempre estamos buscando no sentir ningún dolor, nada, que nada nos duele. El duelo hay que taparlo rápido y hasta estás en el sepelio y te llevan pastillas y luego combinaciones que no sabes y al rato la pobre persona dice, no me acuerdo de nada. Eso no lo hagan, por favor, no lo hagan. Ni siquiera lo pude vivirlo. Tienen que vivirlo. No le permitieron vivir su duelo y eso lo necesitamos. ¿Y ¿no? sabes qué otra cosa están haciendo? Ceci, esto lo copiamos, porque muchas cosas copiamos de nuestros vecinos, los norteamericanos, de, por ejemplo, cerrar el lugar donde estás velando el cuerpo, la funeraria, se van a su casa a dormir y regresan al día siguiente, o a veces ya no hay ese proceso de quedarte toda la noche, ¿verdad? Muy al estilo americano, pero les voy a decir una cosa, si no lo viven, lo van a vivir después, ¿sí? Porque es bien importante que estén ahí y que, bueno, ya ahora ya casi todos pues, se los entregan con ceniza, ya no se hace todo ese ritual y todo esto en los pueblos que lo hacen a la antigua. Desde el novenario. Todo lo hacen a la antigua y va toda la gente del pueblo. Tiene ese proceso para que ustedes puedan vivirlo. Entonces es muy interesante. Entonces les digo, cierran, ¿sí? Y ya se van a su casa y regresan y casi nadie llora y demás, ¿no? No se despiden como es, ¿no? Sí, eso sí, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que mi padre murió hace 17 años y yo te puedo decir que cada abrazo, cada palabra de consuelo fueron importantísimas para mí. Recuerdo cada mirada, cada mano que tocaba esa mi hombro, empatía de la gente esa empatía ti. De veras decir, híjole, me uno de verdad contigo esta pena, a veces en ese silencio, como bien lo dices, ahora dice, no, ya no se usa y ya ni siquiera
Se va ir a la de negro tampoco, ¿sí? O sea, te dice, no vaya a ir de negro, ¿no? Bueno, te digo, son rituales muy importantes para que después no venga ese rebote. ¿Cómo va a venir ese rebote? Pues con enfermedades y con una depresión que luego se hace crónica, ¿sí? Y que es un estilo de vida que después van a terapia a veces porque ya los mandan, pero luego no se quedan con ese cambio, ya están viviendo lentamente. Le digo, ustedes son un carro de carreras y estás andando como en bicicleta, pero cuando se sienten bien se retiran. Y esto es, me parece a mí, increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vuelve un estado de vida. Uh-huh. Creer que tú funcionas a esa baja velocidad. Esa sería una, la depresión, pero luego vienen los problemas renales, de diabetes, todas esas enfermedades, la los artritis. Los problemas óseos. La artritis. Esas personas que no quieren decirle a nadie. Yo he escuchado a familiares que me dicen, fíjate que le diagnosticaron cáncer, pero no le vais a decir a nadie, ¿eh? Nadie lo sabe. Sí, claro que te lo guardo, ¿verdad? Pero yo dentro de mí digo, ¿pero por qué? Pues ya no es algo que se contagie para empezar. ¿No es algo malo? O sea, primero no hizo nada mal. Nada. No dependió de la... No pues es por como una si, culpa, no es sí, nada. No, es como eso todo, quererlo hablar. Sí, y ¿saben qué? Miren, esto no lo toman en cuenta, todo esta publicidad que tiene el gobierno de decir que prevenir el cáncer, pero yo jamás he escuchado que digan que lo prevengas tratando esas emociones reprimidas, porque cuando yo lo trato en mi consulta, me voy hasta a los primeros años y resulta que traía un abuso sexual y que nunca lo había tratado, entonces lo habían tapado siempre. Entonces, cuando algo se parece en el presente, entonces trae la memoria del pasado. Así es. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber qué es lo que está cargando en el alma, ¿no? Algún dolor, alguna pena o alguna experiencia dura, triste, que dices, ¿por qué reacciona así? ¿No? Aquellas heridas que traen. Por eso nos dicen que la fuerza más poderosa del universo es la comprensión. Y nosotros también, como comprendemos, tenemos que ir a una pausa. Estás aquí en tu programa de Imagen y Semejanza, cómo enfrentar el duelo y cuáles son sus manifestaciones, el dolor. Así que queremos saber de ti, comunícate con nosotros al LADA 33-3770-1800. También envíanos un mensaje a Imagen y Semejanza, @mariavision. Y tenemos también aquí, puedes enviar tu mensaje al celular al 333-166-9272, que es el teléfono de nuestra psicóloga Rosa Chávez. Compártenos qué estás viviendo, qué sientes, qué te angustia, qué te inquieta. ¿Te está gustando el programa? Pausa y volvemos. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cómo que por qué tanta prisa? ¡Vámonos! ¿A dónde? Al programa de Smart Fate. ¿Hoy? ¿Qué no supiste del cambio? ¡No te quedes fuera! ¡Acompáñanos! Este y todos los martes para la escritura conocer aquí en Smart Fate. Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Chalita, consultora de imagen, directora de la Escuela de Gran Clase de Imagen, Belleza, Etiqueta y Protocolo. Y a todas esas personas que quieren tener una imagen renovada y actualizada o proyectarse de manera profesional, nada mejor que los talleres y diplomados de asesora de imagen,
de imagen, belleza, etiqueta y protocolo, de imagen ambiental, de ortografía y redacción, de cómo hablar en público, de automaquillaje y muchos temas más que estoy segura que te van a encantar. Aprender a ser una mujer bien vestida, un hombre que proyecte autoridad y profesionalismo. Comunícate ya a la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita al 3641-8575 o ingresa a mi página www.cecichalita.com. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sígueme en mi canal de YouTube donde tengo varios videos que te van a encantar. Esta es tu gran oportunidad. Año nuevo, imagen nueva. Cambiado en danza mi lamento, me has vuelto a ti, Señor. Y también tenemos un versículo bellísimo que dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Dice, has cambiado en danza mi lamento, me has quitado el sayal, me has vestido de fiesta. Ahí está, qué interesante todo esto, ¿no? Has cambiado en danza mi lamento. ¿Cómo poder lograr verdaderamente que ese dolor, que ese lamento se cambie en danza? Pero vamos a ir a nuestra sección favorita de moda, modos y modales. Tenemos a Pablo Carrillo, que siempre tiene algo interesante que compartir con nosotros. ¿Lo tenemos ya por ahí? ¿Ya viene nuestro querido? Sí. El día de hoy quise compartir un tema muy importante al respecto de nuestra vida. Y es que cada año nosotros vamos proponiéndonos cosas, pero quizá al respecto de compararnos con las demás personas. Vemos que a alguien le está yendo bien en algún negocio y entonces nosotros queremos dedicarnos a eso. Alguien compra un carro y entonces nosotros queremos comprar el mismo carro. ¿Cuáles deberían de ser los propósitos más importantes acerca de nuestra vida? Bueno, mira, la verdad es que la constitución de nuestro ser se compone de cuatro cosas muy importantes. Y creo que si sumáramos cada día algo al respecto de este tema, pues nos iría muy bien en nuestra vida, en nuestra propia vida, en lo que realmente nosotros queremos. El primero de ellos es el cuerpo, el segundo es la mente, el tercero es el corazón y el cuarto es el espíritu. Si nosotros todos los días sumamos cosas a nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, seguramente nos va a ir muy bien, porque es quien nos conduce a cualquier lugar. Cosas tan sencillas como tomar agua, como comer a las horas o como hacer un poco de ejercicio.
¿Tú haces ejercicio todos los días? Y bueno, el segundo sería el tema de la mente. ¿Cuánto nosotros desarrollamos nuestra mente todos los días? Algo tan sencillo que recomendamos es que nosotros tomemos un buen libro o tomemos la Biblia y por lo menos sean 10 hojas las que nosotros leamos todos los días. ¿Tú lo haces? Bueno, entonces te recomiendo que a partir de este momento sumes al tema de la mente este punto. El tercero de ellos es el corazón. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto disfrutas? ¿Hace cuánto fue la última vez que te detuviste a ver un atardecer? ¿Que contemplaste la naturaleza, la grandeza que Dios tiene en nuestra vida? Estamos tan acelerados en nuestra vida que a veces no nos detenemos a hacerlo. En el corazón se puede hacer muchas cosas, pero esa es una de ellas. Abrazar. ¿Cuántos abrazos llevas en el día? Etcétera. Muchísimas cosas que nosotros podríamos agregar a este punto. Y el último, pero no menos importante. El último tiene que ver con el espíritu. El espíritu que se fortalece a través de algo muy importante y es la Eucaristía. ¿Cuántas veces nosotros en la semana, en el mes, recibimos este gran regalo, el pan de vida que Dios tiene para nosotros y que está a la orden del día, en cualquier momento? En cada celebración nosotros tenemos la oportunidad de llenar nuestro espíritu. Hay diferentes formas, pero esta es la principal. ¿Por qué no hacemos las paces con Dios? Y hacer las paces sería venir a exponer ante Él todas las debilidades que nosotros tenemos, algunos pecados que nos han venido aquejando a lo largo del día. Decía el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, que el éxito no está en no caer, sino en no permanecer caídos. Así es de que el día de hoy te invito a que regreses y puedas sumarle cada día una cosa o un detalle a estas cuatro dimensiones vitales de nuestra vida. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Me encanta, Pablo, de verdad, nuestro queridísimo Pablo Carrillo con esta cápsula maravillosa de Moda, Modos y Modales, donde cuáles son esos elementos que tenemos que cuidar. Y para puntualizar, inicia diciendo que todo el tiempo nos estamos comparando con lo demás, con lo que ellos tienen y nuestras carencias, con lo que no tenemos. Y en los temas que yo manejo, se dice que el estilo y la personalidad comienzan donde las comparaciones terminan. Qué importante, ¿no? Y cómo ir a hacer cambios importantes en los puntos más importantes de nosotros como seres humanos, desde mente, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo podemos cambiar estos pensamientos que puedan ayudarnos a sentirnos bien, a ser mejores personas, a ser felices? Y bueno, hoy especialmente tenemos aquí a nuestra psicóloga, la señora Rosa Chávez, que es una experta en manejo de duelo, en manejo de emociones, en manejo de pérdidas, de cómo enfrentar un duelo, una pérdida, un dolor enorme que podemos traer quizás desde el alma, ¿no? No sabemos que ese dolor o esa experiencia vivida no nos permiten crecer, ser mejores hijos de Dios, ser verdaderos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo lograrlo? Aquí tenemos a la experta y ella nos dirá cómo. Bueno, fíjate que me quedé por estar explicando cuáles eran los jinetes del apocalipsis actuales, ¿no? Entonces dije el hedonismo, que es ese placer por el placer. Y fíjense que lo opuesto en la depresión, uno de los síntomas principales en la depresión es la anedonia, esa falta de placer por vivir, ¿sí? Por comer, anedonia. Por el día a día, se llama así, la falta de placer. Y eso es característico en la depresión, es que te dice, es que no siento nada. Sí, y todavía van a los médicos y muchos sin la preparación en esos temas les dicen, señora, pero si usted tiene marido, tiene casa, hijos y esto y tiene esto. Todo. Y sale sintiéndote peor, sí, ¿no? Claro. Dice, pero sí, cierto, tengo todo eso, pero yo no siento nada, ¿no? Ese es un síntoma de la depresión. Y sí, lo vemos muy a menudo. Hay gente que tiene verdaderamente, dices, tiene todo y la ves infeliz, la ves... Igual y luego te dicen, como castigándose. ¿Cómo? ¿Por qué tienes así? No se justifica. Y no sabemos que adentro hay claro, un enorme porque, dolor. Porque, miren, hay nosotros tenemos algo que se llama neurotransmisores, que son uno muy específico que se llama serotonina, que hoy en día ya es muy conocido, que eso es el que nos da ese placer por vivir y la atención. Entonces, ustedes van a ver que las personas que tienen presión andan distraídas. Otro síntoma, por ejemplo, es que no tengo que ponerme y siempre se ponen ropa oscura, ¿no? Y ustedes ven que el closet está lleno, ¿no?
Entonces, ese sería, bueno, una explicación así muy sencilla de qué sería el hedonismo. Luego, la permisividad. Todo está permitido, todo. Y hay papás hoy tan permisivos que los hijos acaban mandándolos a ellos. Les compran todo lo que quieren, hacen todo lo que los hijos quieren. Ellos ponen sus horarios, eso. No es que los chicos sean malos. ¿Cómo les hablan a sus padres hoy en día? Además, sí. O sea, y no respetan a nadie. La falta de respeto, el tono, las palabras. ¿Y cómo se atreven a contestar? Y yo les digo, y yo se los digo, aguas, porque después no digas por qué no me llegaron las bendiciones. Porque el Señor hace una promesa maravillosa, la única que nos hace el Señor. Dice, respeta y honra a tu padre y a tu madre, y yo que soy tu padre te daré una vida alegre y feliz y llena de bendiciones. Y digo, no preguntes después por qué te va mal en la vida. Aguas con los hijos. Hay que recordarles lo que dice el Padre y está escrito en la Biblia. No permitirles, como dice nuestra psicóloga favorita, no permitir, no ser padres permisivos. Sí, y incluso con los maestros. No, hoy dar clases en la secundaria y en la prepa es terrible pobres para los maestros. No, porque no respetan nada, no obedecen en nada. Yo digo nada, que ¿no? ya tienen el cielo. Y como les digo, no es que sean malos, es que nosotros como sociedad ya dejamos ya no ponemos las reglas como antes, ¿no? Oigan, no les voy a decir otra cosa. Los papás tampoco somos perfectos y también cometemos muchos errores. Y se vale que nuestros hijos nos los digan, ¿no? Pero bueno, vámonos sentando a hablar del tema. Y hay formas. Claro, hay formas, sí, pero hay que mantener y darnos cuenta, ¿no? La permisividad no da formación, no da formación. Nuestra generación fuimos niños muy golpeados, tampoco el sistema estaba tan perfecto y no nos permitía a nosotros criticar nada, absoluto, ¿no? Y pues nuestros padres no tenían otro sistema, no tenían esa autoridad. ¿Por qué se conocieron ellos también? Pues porque sí, también venimos arrastrando también de golpear, ¿no? Y entonces el que tiene autoridad no necesita el poder. Bueno, ese sería la permisividad. Y la otra es el consumismo. No es consumir más ropa, no. Es ir a gastar y gastar y gastar. Y cuando tienen un duelo, una manera de taparlo es eso, consumiendo. Y entonces ahí entra consumo de drogas, consumo de alcohol, sexo sin medidas, sexo sin protección y con todo y con todo. Entonces, esos serían así como ciertos. Hay otros, pero el nihilismo, por ejemplo, pero los más que podemos entender más son estos tres. Y fíjate que quiero compartir esto porque el sábado antepasado me compartía una amiga que su papá empezó con problemas de Alzheimer y que a raíz de que su papá empezó con problemas de Alzheimer, su mamá se ha vuelto adicta a comprar. Uh-huh. Entonces, lo que no se han dado cuenta esos hijos es que esa señora, esa pena, ese dolor de tener cada vez más ausente a su esposo, lo quiere llenar con compras. Ese vacío quiere llenarlo con compras, ¿no? Y la verdad es que, ¿cómo lo estás planteando de tal forma que nosotros tenemos que estar alertas y detectar cuando... yo me recuerdo también en el caso, mi mami, cuando murió mi papá, de pronto llegábamos y no se arreglaba. No les dan ganas de bañarse, no ni de comer, no se quería arreglar. Duermen de día, empezó en la noche están despiertos, poco, ¿verdad? Y todo, hasta que dijimos, alerta, bajo de peso, dijimos, hay que llevarla a un geriatra, hay que llevarla a atención, claro. Para que le ayudaran a manejar la pérdida de su esposo de 48 años, ¿no? Sí, el único hombre que conoció, el hombre que más amó. Y que, dices, y que a lo mejor también estaba dependiente de él y que no tenías una vida propia y que luego muchas veces te despersonalizas y entonces esa persona ya no está y entonces dices, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, bueno, pero sí hay maneras. Mira, nos están mandando mensajes de Tijuana y del Estado de México. Ay, nos están compartiendo. De verdad, un saludo muy cariñoso a todas las personas que están escribiendo desde no solamente del país, nos escriben de Chile, de Argentina, de Uruguay, de verdad. Tienen el teléfono de la psicóloga, la señora Rosa Chávez, para que le llamen, para que le compartan lo que sienten, lo que están viviendo. Dice que hay llamadas de todo el país. De que tienen familiares que han muerto de cáncer. Y no sé si habrá oportunidad luego, sí, que toquemos lo que es la profecía autocumplidora al propósito del cáncer. Claro que sí. Ahorita la tocamos, van a ver. Estoy comprometiéndola aquí para que nos venga a hablar sobre este tema que lacera este país y que no hay familia que... Pues no en todo el mundo, ahorita la muerte por el cáncer es, bueno, una pandemia, ¿sí? Y que realmente no se han puesto de acuerdo qué es, pero que si en tu familia te dicen es que es por herencia,
cuidado. Eso se llama profecía autocumplidora, porque entonces se van a morir todos pensando que de veras tienen esa herencia, ¿no? Y entonces se puede romper. Sí, eso yo lo trabajo mucho en terapia. Yo sí creo esto. Estamos terminando el programa. Claro, te quedas corta como siempre, sabes tanto de esto, así que me encantaría que volvieras. ¿Con qué cerrarías el programa? ¿Qué le dirías al auditorio antes de irnos, querida Rosa? Bueno, mira, que una pérdida, de, como hablamos al principio, de cualquier situación, de un ser querido, de estatus, de lo que ustedes quieran, lo dije, la creatividad. ¿Cuál sería la creatividad? Mira, hay personas que después de una pérdida resulta que pusieron un negocio o que están ayudando a otros y que se dieron cuenta y se descubrieron a sí mismos, ¿no? Y que necesitamos ayuda, sí, pero de personas realmente que sean profesionales, que sean empáticos, que tengan esa compasión, que se pongan realmente en sus zapatos, por favor, no nada más medíquense, no, trabájenlo de manera terapéutica, ¿sí? Yo tengo un taller que está hecho para eso. Sí, estoy en una fecha, muy pronto voy a tener impartiéndolo en la escuela de Gran Clase, sí, donde les vamos a dar todos los informes de este taller que ella imparte del manejo del dolor y cuáles son las alternativas que ella nos propone. Y la actitud es muy importante. Entonces, ustedes, los que están ahí y los demás familiares, como dijiste, tomamos a mi mamá y la llevamos atención porque ella no va a tomar la decisión. Claro. Sí, entonces los demás tomar las decisiones. Tomar a tiempo para que esto no se complique. Y lo demás es el ejercicio, es importantísimo, básico. Únanse a grupos para que ustedes salgan adelante. No se aíslen, por favor. Si ya los ven muy al lado, ayúdenles. Hay vecinas que también les ayudan. Entonces, eso se llama compasión. Compasión. La compasión es importante. Hay que despertar la compasión. Me encanta porque en cada religión siempre hay algo y el Dalai Lama, que también es un gran líder espiritual, dice que en el budismo la compasión es uno de los principales preceptos. Yo quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado, queridísima Rosa, con tu experiencia, con tu sabiduría, a todo el auditorio por su preferencia y compañía. Nos estaremos viendo la próxima semana en un programa más. Búscame mi página, rosachavez.com.mx. Van a aparecer en pantalla, vuélvenos a repetir, Rosa, querida. Rosachavez.com.mx. Y bueno, en todas las redes, por ahí estoy, 3x3, 166-9272. 166-9272, rosachavez.com.mx en su página, la puedes encontrar en Facebook, en Twitter, o comunícate a la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita al 3641-8575 y ahí también te pueden dar informes sobre nuestra psicóloga que te puede asesorar. Agradecerles enormemente, como siempre, nos estaremos viendo la próxima semana en La Barra Matutina, aquí en un programa más de Imagen y Semejanza en tu canal de María Visión. Que Dios les bendiga, les cuide y les acompañe. Muchísimas gracias.